Bien, hoy estaba fijada para conocerse la medida de coerción contra su maestro Steven Alberto. Las partes ya han llegado a un acuerdo, que es una suspensión condicional de procedimiento con ciertas reglas. Lo que ha sucedido aquí, lo que ha tenido permanente, es que la medida de coerción quedó sin efecto, con todo el tiempo retirada. Ya no habrá ningún tipo de coerción a Steven. Pero un tema de incompetencia, y el tribunal remitió el acuerdo que se depositó ante esta oficina, ante el cuadro de instrucción. Ya sería cuestión de esperar con relación a que se pueda homologar el acuerdo que ha llegado a las partes. ¿Para que quede en libertad el día de hoy de este preciso momento? Correctamente, quede en libertad. Es un procedimiento especial, y este procedimiento fija reglas para el imputado, reglas que él debe de cumplir por un periodo de un año. Si se aparta de esas reglas, entonces el efecto del acuerdo es revocatorio. Y el acuerdo traería consigo que todo vuelva hacia atrás. Y él pudiese cumplir unas situaciones más drásticas si se aparta de las reglas ya hechas. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, una de ellas es que no puede mudarse del domicilio que ha formulado como domicilio procesal. Que no debe de acercarse a la persona que dice ser agraviado, en este caso el caso de él. Que a su vez él tiene que prestar trabajo de utilidad pública, prestando charlas a personas jóvenes con relación a temas de ira y de violencia, pero además prestar trabajo en la pastoral juvenil de la Universidad Católica Nordestana. De igual forma no puede portar armas ni blancas ni de fuego durante el periodo probatorio y tiene que referirse a charlas o a evaluaciones psicológicas. Y esa es la novena del artículo 41 con relación a las reglas de la suspensión condicional. Abogado, ¿hubo algún acuerdo económico en ese abogado? No. De hecho, mire, el Ministerio Público no trae consigo ninguna situación de índole económico con ninguna parte ni ningún proceso. Ya si las partes de manera particular, fuera del procedimiento, lo hicieran, nosotros no podemos referir a esa parte.